Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en de mañana. Qué vaina, ¿eh? Buenos días a los amigos que si ustedes vieran lo que pasa aquí detrás de cámara, ustedes si gozaran. Si ustedes ven este programa detrás de cámara. Yo le voy a preguntar a Alexa a ver si conoce a Lírico. ¿Tú conoces a Lírico? Veme buscando la canción Marianela ahí de Lírico. Dame esa que tú pides. Es la única que ha pegado. La única que ha hecho. Es la que tiene mejor ritmo. Vamos al tema de Fulvio. Fulvio, buenos días. Aprovecha el tema. Él anda enrayado. Fulvio. Tiene más rayos que una bicicleta. Encebrado. Flaco, tenme ahí Marianela de Lírico en la casa. Mira. Vamos a poner ahorita. Yo quiero compartir con ustedes lo que se trabajó en la junta ayer. Ay, para poder Dios ilustrar y entre todos nos ilustremos. Tenemos el documento, ¿verdad? Sí, yo quiero que a ilustrar la parte del documento producción lo tenga listo para el momento. Y entre todos pues ayudar la parte jurídica principal. Primero, que esta reunión del pleno de la junta se esperaba y se creó muchas expectativas con ella por los inconvenientes que ha habido con relación a si el voto automatizado, si el voto manual, y todo esto que se ha creado en la parte política. Primero, decirle que la Junta, de acuerdo a esta resolución, aprobó ayer lo siguiente. 10.000, producción tiene listo ya la foto de la resolución, el documento de la resolución. Míralo ahí, ahí está. Si se puede ampliar, sería mucho mejor para que los amigos televidentes... Está en movimiento. Está en movimiento. Pero dilo que tiene el contenido. Primero, 10.000 módulos de votación automatizadas con conteo manual al 100%. A nivel nacional, se eligieron 31 demarcaciones que van a llevarse por votación automatizada y con conteo manual un 100%, 10.000 módulos. ¿Qué representan estos 10.000 módulos? Estos 10.000 módulos representan el 60% de los existentes, porque son 16.498. Los 10.000 representan el 60%. ¿Qué representan también estas demarcaciones? Representan 61% de los electores. ¿Cuáles demarcaciones se eligieron? Todas las que tienen de 13 regidores hacia arriba, por la complejidad que esto implica. Se incluye San Francisco de Macorís. Se incluye San Francisco de Macorís. El resto del colegio, que es el 40% de los módulos y el 39% de los electores, se votará con el uso de boletas impresas. Ahí se va a votar con las boletas, se va a contar con la boleta y se va a hacer todo ese show que se hace con la boleta. Todo lo que se le pidió antes del 6 de octubre y la Junta dijo que no. Ahora lo van a hacer. Ahora lo van a hacer. Entonces, ganamos, estamos ganando. En la demarcación de votación. Después de la galleta. Te sobo, te unto. ¿Cómo es Carolina? Quiero que me ponga la parte de más abajo donde están las demarcaciones. Ahí está el Distrito Nacional, que tiene 2.262 colegios electorales. Santo Domingo Este, Santo Domingo Este. Un poquito arriba. Higüey, San Francisco de Macorís, con los cuatro distritos que tiene. Va a incluir San Francisco de Macorís con los cuatro distritos que tiene. Es decir, que de Pimentel hacia allá se va a contar con la... ¿Cuántos colegios electorales tenemos nosotros, Fulvio, aquí? Aquí con los distritos hay 377. Nosotros tenemos más colegios electorales que colegios de la clase. Pero no. Yo no sé. Ese dato de educación. Yo pienso que sí, porque son 300 que están diciendo. En cada escuela pueden aparecer 4 y 5 colegios. Sí. No, no, yo estoy hablando de colegios, colegios. Yo te podría asegurar es que hay más bancas. Hay más bancos. A eso sí te podría Y creo asegurar. Que hay más colegios electorales es también. Posible. Sí, hay más colegios. En un colegio pueden existir 10 colegios electorales, van a haber más. Sí. Claro, claro. ¿Qué se determinó también en esta resolución? Que la transmisión de los resultados automatizados se van a realizar una vez concluidas las actuaciones del colegio electoral. Sí, eso es correcto. Eso está muy correcto. Y también que las divulgaciones se van a hacer una vez comprobado el cierre
de las votaciones. Claro, y después del conteo del 100%. Sí, y después del conteo. Que se había contado, uno de los errores cometido por la Junta, que sin razón, antes de haberse concluido las votaciones en cada colegio, empezó a emitir votos. Sí, la otra parte es que el horario va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. De 7 a 5. Siempre viene una resolución para poner una hora más. Sí. Casi siempre viene eso. Una prórroga. También se permitió el voto asistido. Siempre que tenga la aprobación del presidente de la mesa. O sea que Gonzalo puede ir con otra gente a votar. Sí, sí. Gonzalo puede ir con otra gente a votar. Es posible. Y también... ¿Cómo fue? Me gustó eso. Se aprobaron dos cosas. Se aprobaron dos cosas. Huellas dactilares. Y el entintado de dedos. Qué vaya. Huellas dactilares y... entintado de dedo. Hay otra cosa que se aprobó. Me gustó eso. Auditoría con una firma auditora, se la van a presentar a los partidos, que se llama PEF Guzmán Tapia. Esa tiene relaciones con la presencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. ¿Cuál es el problema con esta? Que el principal cliente de esta firma auditora es la CDEE, Rubén Bichara, que es el coordinador, que es el coordinador de campaña del Penco. No, ninguna no, pero tú tienes que tener lógica, tú eres un hombre justo. Ninguna va a servir. Ahí es que está. ¿Y por qué no buscan una norteamericana? ¿Y por qué el PRM no propone una? ¿Pero por qué no buscan una norteamericana independiente o sueca? La mujer del César no solamente debe ser seria, pero buscaron una costarricense y no tan buena. Óyeme, con un sistema de credibilidad, entre comillas, ¿cómo van a buscar la compañía que el principal cliente es el que es jefe de campaña? Se te va a hacer difícil, se te va a hacer difícil que una compañía consultora no haya hecho negocio con el Estado. No, eso es fácil. Eso es fácil aquí nunca. Que ni saben que esto existe. Exactamente. Entonces, hay algunos partidos. Que la propongan. Hay algunos partidos que ya han emitido su respuesta. El PRM no la ha emitido hasta tanto los organismos del PRM, que hoy están en reunión, van a sacar de ahí pues una conclusión y la van a hacer pública, porque esto es sumamente delicado. La estabilidad política está ahí, entredicha, con relación a lo que pase ahí en febrero y en mayo, la estabilidad política del país. Y si se intenta jugar con los resultados, por falta de transparencia, porque lo único que estamos exigiendo es transparencia en todos los órdenes. Por falta de transparencia, se puede poner entredicho la estabilidad social del país. Oigan. Y si hay problema, ¿están oyendo? Y si hay problema en esas elecciones por falta de transparencia, yo digo lo mismo que dijo Peña Gómez. Aquí hay el peligro de que se prenda el país por las cuatro esquinas. ¿Ves lo que yo decía? Óyeme, que transparencia. Que lo que están llamando es al desorden, porque las elecciones ni siquiera han llegado. No. Lo que estamos llamando es a la transparencia. Y la transparencia se hace con hechos. Con hechos de claridad. Desde ahora ya están pataleando. No estamos llamando al desorden. Yo utilizaría la misma palabra del candidato de Fulvio. Estamos llamando a la transparencia y eso se hace paso a paso, haciendo las cosas como se deben de hacer. Miren, cuando comenzamos el programa hoy, yo comentaba que las instituciones que desempeñan cargo público le deben a todos sus usuarios transparencia y rendición de cuentas. Nosotros como ciudadanos y usuarios de los servicios que va a prestar la Junta Central Electoral no sabemos por qué no se va a realizar una auditoría completa. Si se va a realizar una auditoría al 60% de lo que se va a usar, ¿cuál es la razón para que no se use el 100%? No queda la especulación. ¿Por qué queda la especulación? Porque la Junta no es capaz de decir, no, miren, para hacer una auditoría completa se necesita un mes, dos meses, 40 días, 30 días, 20 días. Que lo diga la empresa que está acostumbrada a eso, no la Junta. Una información que debió darse desde el principio para evitar eso. ¿Por qué tiene que hacerse fragmentado? ¿Por qué si hay tiempo para coger un 60 y un 40 no? Entonces, todas esas son situaciones que atentan contra un mejor desenvolvimiento y contra la credibilidad de la Junta, porque no hay razón
para que una cosa que se está pidiendo desde que se comenzó, desde venga antes. Y se haga ahora en un 60% y en el otro no se puede hacer, tomando en consideración que es la primera vez que se van a realizar elecciones primarias separadas y que va a ser complicado el voto porque van a haber regidores. ¿Cuál es el caso? Que va a complicar la elección. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Que todo lo que se está haciendo son tácticas dilatorias. Y el mismo presidente sabía que si se presentaba a esa empresa, que el principal cliente es el encargado de campaña del mismo candidato oficialista, la iban a rechazar. ¿Para qué? Para ganar tiempo y para nunca hacer la auditoría. Que claro, eso en el fondo es lo que quiere. Adrede. Vamos a la pausa. Queremos transparencia. Adrede. Vamos para la pausa. Adrede se está buscando. La discusión sigue.